Tenemos el gusto. Con Emanuel Ángeles Martínez, de aquí, de la comunidad de Chichicastla, el delegado municipal. ¿Qué nos puede decir de esta situación que está pasando no solo Chichicastla, sino otras comunidades cercanas sobre el incendio que ya tiene una semana? Pues es una situación muy difícil porque no se ha podido controlar el fuego. Hemos recibido mucho apoyo de las comunidades vecinas, por parte del municipio también, pero pues se ha salido de control, no se ha podido controlar el fuego.
más o menos cuántas comunidades fueron afectadas por esta situación? Alrededor de unas 6 comunidades aproximadamente. ¿Nos podría mencionar cuáles son las comunidades? Empezamos por Chichicastla, Manzanas, El Potrero me parece, Nicolás Flores y Rancho Nuevo y El Roble. Cieneguillita. ¿Algún llamado que quiera hacer? Hago un llamado para todas las independencias, para el gobierno del estado, pues que nos apoye, que nos eche la mano, porque esto ya se salió de control y pues más que nada que nos apoyen, ¿verdad? Porque estamos ya cansados, la gente ya no quiere subir al cerro a pagar, porque es mucho arriesgar a nuestra gente. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, mi nombre es Venancio Romero, de la comunidad del Roble, delegado de la comunidad del Roble. ¿Qué me puede platicar de esta situación que está pasando, no solo Chichicastla, sino varias comunidades? Pues la verdad sí es preocupante, porque pues nuestras áreas, bosques, todo se está acabando. Ya tenemos trabajando ahorita prácticamente toda esta semana. No hemos descansado y la verdad que pues sí queremos pues apoyo. Ahorita, gracias a Dios, para las personas que nos han apoyado, pues ha alcanzado la comida, pero pues es preocupante, porque yo veo las autoridades que casi no hay apoyo. Entonces yo pues sí le pediría a no sé, instituciones o dependencias de gobierno que pudieran echarnos la mano. Pues me pongo a pensar, ¿no?, que tan solo como el 15 de septiembre, que ve que andan las avionetas volando y festejando, ¿no?, y pues cuántos gastos no se hacen, ¿por qué no podrían venir a apoyarnos? Nosotros no necesitamos a lo mejor todos esos aviones que andan volando, pero pues la verdad que si el gobierno llegara a escucharnos, hay mucha necesidad. Y pues yo creo que no nada más yo soy de la comunidad del Roble, hasta allá arriba. Está Manzanas, Chichicastla, Quiopa y cuidando nuestros bosques, ¿verdad? Pero ya es desesperante. Mucha gente el día de ayer, cansados, me decían, ¿qué hacemos? Ya no podemos. Y pues ahí estamos, ¿no? Hasta ahorita estamos de pie. Ayer me fracturé todavía un pie, hoy les digo, pues si me apoyan, vamos. Pero no hemos dado por vencidos. O sea, queremos que si alguien nos puede apoyar, pues aquí estamos esperándolos ese apoyo. Sí, pues no sé yo cuánto recurso llegue a las presidencias municipales. Ayer escuché que tal vez los presidentes iban a unir y el mismo recurso lo iban a destinar para eso, lo que estamos, o sea, pidiendo, lo que yo le estaba diciendo, o sea, aviones, helicópteros, no sé, que sea por aéreo, ¿no?, porque estamos exponiendo mucho a nuestra gente por los cerros. Entonces, ojalá y que les hagan esa, les depositen ese recurso, no sé bien cómo, pero estamos exigiendo eso, que los presidentes que lleguen a apoyarnos, pues qué bueno, ¿no?, por ese lado. Y también nuestro gobernador sabe que pues acá es difícil que nos llegue todo esto, o sea, recursos y todo, a veces no sabemos bien cómo gestionar nosotros, pero sí tratamos de ver por nuestra gente, ¿no? Le digo, pues el día de hoy hemos tenido representando nuestras comunidades, a veces los ejidos, lo que es bienes comunales también, ¿no? Y pues al rescate de nuestras tierras, ¿no? También, porque ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Ahorita que se está quemando todo, es donde nosotros bajamos el agua para las 4 comunidades, y hay comunidades de otras partes que se llevan el agua. Entonces yo
estamos viendo la escasez, ¿no? Escasez de agua y lo que nos viene pasando, pues sí, es desesperante, como le digo. Entonces, pues sí, si alguien, el gobernador o las instituciones que nos pudieran ayudar, pues yo digo que se los agradeceríamos mucho, la verdad que sí. Es todo lo que yo puedo compartir hoy. Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Leonzo Simón López. Soy el delegado de la comunidad de Cieneguillita, que pertenece al municipio de Cardonal. ¿Qué nos puede comentar usted como delegado de esta situación que estamos viviendo, del incendio? Pues muy grave, porque la mera verdad, no, bueno, siento que no se ha recibido el apoyo como debería de ser. Nosotros cuando inició el incendio estuvimos apoyando, llevamos 6 días con hoy seguidos que estuvimos al frente del incendio, o sea, luchando para controlarlo, y pues ahorita hasta los últimos 2-3 días es cuando ya se mira un poco más de presencia de Semarnat, CONAFOR, pero pues yo creo que si se hubiera actuado en un principio cuando se le llamó, pues este incendio no hubiera devastado lo que ha devastado últimamente. La verdad, sí, ahora sí que un cerro completo se ha terminado, que es el hogar de varias especies que habitan, por ejemplo, los venados, coyotes, pumas, entre otras que son comunes, zorrillos, armadillos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberían de echarle ganas, más que nada, porque pues muchas veces cuando andan en campaña, pues sueltan mucho dinero y es algo que pues yo creo que no es tan importante como en estas situaciones. Ahorita las varias comunidades se han afectado porque pues prácticamente ese cerro alimenta con agua a todas las personas. El cerro abastece con el agua a 3 municipios. Entonces, de por sí ha bajado el nivel del agua y si ahorita se incendia, pues va a ser peor. Ahora sí que los árboles, la vegetación ayudan a traer más agua para que abastezca los mantos. Yo creo que sí, más que nada por parte del municipio de Cardonal, pues sí, ahora sí que sí apoyaron y hicieron lo que estuvo a su alcance. Yo creo que también entendemos que pues el presupuesto a lo mejor no les alcanza, pero sí, sí se han apoyado, pero pues sí, el gobernador como que siento que no hizo caso, le valió y siguió el incendio hasta que pues es demasiado tarde. Ahorita llegan los apoyos, pero pues ya para que ya prácticamente el cerro ya está devastado. Entonces yo creo que muchas veces tienen presupuesto para volar sus helicópteros, para ir a sus reuniones o a varias partes. Deberían de invertir más en algún helicóptero que sea cisterna, que apague los incendios. Yo creo que presupuesto hay, lo que pasa que no les interesa. Entonces, otra cosa grave que, pues a causa del humo, pues está habiendo mucha contaminación. Ahorita va a venir enfermedades respiratorias a causa del demasiado humo que el humo estuvo presente, se esparció por varias comunidades. Yo creo que eso está mal, o sea, cuando se les llame, deben de atender. Esto es una emergencia, una catástrofe. Y pues sí, el incendio fue a causa de, pues por la naturaleza, por los rayos. Yo creo que sí, deberían de hacer caso. Otra pregunta, ¿ya se controló este incendio o todavía sigue? Pues prácticamente se ve un poco controlado, pero no, el incendio aún sigue, aún continúa y pues todavía riesgo de que brinque al otro cerro, donde ya se hicieron unas brechas, pero si llega a brincar, pues estaríamos en la misma situación, seguiría devastando más maleza, más bosque. Entonces, pues sí, ya deberían de actuar. Yo creo que
la mayoría de las personas han trabajado, o sea, todos los días, son 6 días seguidos. Y pues el terreno está muy, muy feo, muy accidentado. Prácticamente pues, han dejado las personas que se arriesguen. Es muy peligroso donde anduvo las personas. Yo creo que ahí sí debería de utilizarse algún avión cisterna o algo. Deberían de invertir, si no lo tienen, para que se apliquen eso. Muchas gracias, delegado. Sí, de nada. Muy buenas tardes. Muy. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes. Yo soy el delegado de la comunidad de Jiopa, del municipio de Tlautepa. ¿Qué nos puede platicar de esta situación trágica del incendio? Pues desgraciadamente, ahorita nosotros ya por parte de mi comunidad ya está muy cansada. Tenemos 5 días, ahora sí que más que nada combatiendo el incendio. Ya la gente ya se cansó, ya no quiere trabajar por lo mismo de que no tenemos el equipo necesario para trabajar. Y pues, supuestamente hay comentarios que teníamos que supuestamente que necesitaban motosierras, que desgraciadamente no tenemos el equipo para trabajar. Nos mandan como las hormigas a trabajar sin una herramienta, no estamos capacitados. Y cómo nos mandan, nada más por mandarnos. Entonces, pues necesitamos a alguna persona que nos capacite. Porque, nosotros sabemos los cerros, sabemos de qué parte, pero pues, realmente mucha gente hace comentarios que no lo hacen, no son de aquí, de la comunidad, nomás para fregar a la OASIC, a las comunidades. Desgraciadamente, apoyo hemos tenido de las comunidades, ahora sí que, pero así del gobierno, así que más que nada del gobierno del Estado, no hemos tenido apoyo. Hemos tenido de todas las comunidades alrededor de nuestras comunidades. Desgraciadamente, yo les pido de todas las comunidades, gracias por apoyarnos, porque sin ellos nosotros que seremos aquí solos. Y desgraciadamente sí estamos muy asustados porque estamos afectando muchas comunidades. Pues yo ahorita me preocupa más que nada los animales que están en todas las comunidades, no nomás en la comunidad de Jiopa, Chichicasla, Manzanas, El Roble, La Ciénega, La Ciénega, acá Agua Limpia, todo lo que es parte de Cardenal, Jacala. Hay mucho animal en el cerro y pues desgraciadamente pues, los animales pues, andan en el cerro y andan libres. Más que nada también me preocupa mucho por el agua, porque ahora sí que los árboles, los cerros, eso es lo que le dan vida para que tengamos agua. Desgraciadamente pues, agua ya no tenemos, ahorita estamos sufriendo con el agua. Y ahorita con lo que está ahorita en la lumbre, pues se van a secar las captaciones del agua. Más que nada los árboles son los que le dan vida, que tengamos agua. Pues muchas gracias por las palabras, delegado, le agradecemos mucho. Buenas tardes, señores, mi nombre es Andrés Martínez, estamos aquí en la comunidad de Chichicasla. Como ya se dieron cuenta, pues la lumbre continúa, el apoyo que ha dado el gobierno ha sido muy poco, como ha sido terrestre, pues la gente ya se cansó, ya no quiere seguir caminando. Le hacemos un llamado ahí a las autoridades y a los políticos que andan ahorita pidiendo su voto, que nos apoyen con aeronaves, con otro tipo de ayuda. La gente ya no es capaz de apagar el incendio, ya ha crecido mucho. Por ejemplo, ahorita estamos aquí en la comunidad de Chichicasla. Ya bajó el incendio a donde nosotros le hicimos el Ocotal, que está a aproximadamente unos 200 metros de la comunidad, más o menos. Entonces, todo eso ya está corriendo riesgo en la comunidad. Al principio decía el gobernador que pues no iba a mandar ayuda hasta que llegara el incendio a las casas, pero yo pienso que es una tontería, porque no vamos a esperar que las casas se incendien, porque nosotros estamos yendo al incendio y es un peligro para las personas. Entonces les hacemos un llamado ahí a las autoridades, a los candidatos que andan ahorita pidiendo el voto,
pues arrímense para acá, a ver con qué pueden ayudar, a ver con qué pueden servir. Yo pienso que hay presupuesto. Ahí el gobierno federal siempre hablan de presupuesto, siempre hablan que hay dinero, pero pues ahorita es el momento de que saquen a relucir todo eso. Así como lo tienen en campaña, pues que lo... Pues nada más lo importante ahorita es combatir el incendio, es luchar contra ese incendio que ya creció mucho, que ya es muy, muy, mucha la extensión. Es mucho lo que está perjudicando a la flora y a la fauna. El gobierno ha recalcado que le importa mucho eso, pero ahorita nos estamos dando cuenta que no es cierto, porque ahí la vida silvestre está en peligro, los animales. Se han visto venados que han bajado a la comunidad porque están perdiendo su hábitat. Los árboles ocotes que han vivido ahí por muchísimos años, ahorita se están quemando, todo se está echando a perder. Nosotros tenemos el agua, viene de ahí, los manantiales vienen de ahí, de ese cerro. El agua para las comunidades, de ese cerro agarramos agua para 4 comunidades. Si se quema, ahorita sí como ya se quemó un 80%, las comunidades nos vamos a quedar sin agua y pues a dónde más nos vamos, ¿va? Entonces, de antemano, un apoyo que nos diera el gobernador, el gobierno federal y el presidente municipal de Tlahuiltepa y de todos los municipios que están quemando, que se pongan las pilas, que se pongan a chambear. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rafael Reséndiz Precastre. ¿Usted es originario de aquí? Por suerte sí, o por desgracia, no sé, pero sí soy de aquí. Aquí nací y aquí he estado viviendo. Un tiempo salí fuera, pero hasta ahorita aquí he estado. Pues según aquí fue por un rayo. Cayó un rayo y empezó a arder el cerro. Y luego del otro lado también para acá por el cerro del Zacatal, también fue un rayo. Y pues hasta ahorita pues no ha sido controlada la lumbre, le sigue. Y es difícil porque dicen que cuando es de rayo no se puede apagar. ¿Algún mensaje que usted quiera decir? Pues bueno, de los que han venido, pues ahorita pues sí ha venido varios personales de varias comunidades, han estado apoyando, pero en cuanto al incendio, pues es difícil porque los cerros son grandes y son muy ¿cómo se dice? Tienen partes muy hondas donde no se puede caminar y es peligroso, entonces ojalá. Decían que iban a mandar un helicóptero o dos, o no sé, para pagar, pero pues es, quién sabe. A ver si los mandan. Ahora, pues ojalá que el presidente municipal dijo que iban a mandar el día de mañana, lunes, unos helicópteros, pero quién sabe si puedan hacerlo. Ahora, por parte del gobernador, pues ojalá que no nos abandonara. Porque pues, estamos marginados, ¿verdad? Estamos en la sierra, pero también tenemos necesidades. Y sobre todo porque pues, la parte de que se está quemando es donde nace el agua. Y si se acaba el bosque, pues ya va a haber menos agua. Pues ojalá que nos mandaran una ayuda a ver para cómo controlar el incendio, que ya avanzó mucho porque ya tiene 8 días. Y ahorita... Pues, hay partes que se han amenorado, pero porque ya no hay que se siga quemando. Pero si sigue para acá por las Trojas, pues lleva río que llegue hasta Rancho Nuevo, por ahí por otras comunidades. Y acá sí está espeso de bosque. Sí. Ok, pues muchas gracias por esta entrevista. Sí, pues de nada, es lo que podemos informar y ojalá que las autoridades allá arriba se preocupen un poquito para poder controlar, porque aquí, como se dice, a mano no se puede. Los cerros están muy accidentados y
corre peligro de que alguien se muera por allí, se queme. Sí. Ya en otras ocasiones pues se han habido incendios, pero como quiera no se han podido apagar, hasta que se apaga solo. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su nombre? Gregorio Simón Chávez de Sineguelleta. ¿Qué nos platica de esta cuestión del incendio que está perjudicando esta zona? No podemos decir nada, son cosas de la naturaleza, por decir, el fuego empezó por los rayos de la naturaleza y así que pues aquí gracias al apoyo de las comunidades, de los que están en Estados Unidos, muchas gracias por apoyarnos. Estamos muy agradecidos que nos hagan hecho favor de apoyarnos porque pues, ya como ven que el gobierno no nos apoya casi. Aquí con pura gente de aquí, de las comunidades. ¿Algún llamado que le quiera hacer a las dependencias correspondientes de los que sabemos que ellos cuentan con un presupuesto para atender estas cuestiones de incendio? No, pues aquí no ha habido nada, nomás fuera pues apoyo de aquí de la misma gente, gracias a los que están en Estados Unidos. Nos mandan un dinerito para comprar los víveres aquí, para los alimentos. Y ahora sí que del gobierno pues no se cuenta con mucho apoyo. Ok. Pues muchas gracias, vamos a seguir. Vamos a seguirle por acá arriba a ver hasta dónde vamos a llegar. Vamos a ver dónde están las zonas afectadas por ahí. Ok, gracias. Pues sí, es una situación que estamos viviendo en estos momentos. Principalmente se ha manejado que es potrero el de donde surgió el incendio, pero realmente por los límites territoriales fue fuera de lo que es el municipio de Cardonal. Empezó a invadir el municipio de Cardonal y pues tenemos ahí lo que es Potrero, la comunidad más cercana. Actuamos de la manera más pronta para tratar de atender esa situación, entonces sí, también hemos esperado que de los demás municipios también haya respuesta, porque sí, ahorita de ese lado es donde se estuvo el centro más grande para estar atacando al inicio. Ahorita de ese lado, pues sí, desconocemos, apenas estamos viniendo el día de hoy. Poco personal, porque todavía tenemos monitoreando lo que es un sector 2, que es donde están los límites del municipio, que es el riesgo que si sube de ese lado, pues afectaría mayor parte de la comunidad de Potrero. Tenemos de ese lado monitoreando, es por eso que Potrero ahora el día de aquí solo estamos 4 personas representando. Si el día de mañana pasado tenemos controlado ese sector de allá, podemos recorrernos de este lado. Pues sí, necesitamos que venga más ayuda, porque a lo mejor tenemos personal de Sedena, de CONAFOR y de otras dependencias, pero sí nos hace más falta más personal que conozca de la situación, porque a veces los que estamos aquí nos falta un poquito la capacitación para hacer esto. Entonces sí pedimos apoyo por ahí, si llega a otros medios, que por favor nos sigan apoyando. ¿Esto es un llamado que usted hace para las dependencias correspondientes? Así es. He venido a decir, como el día de ayer, que vino a decir que no nos arriesguemos, que hasta que el fuego llegue a las casas, que las casas no se han estado quemando todavía. Y pues la verdad nosotros estamos inconformes porque nuestros cerros donde vienen los manantiales, tenemos que protegerlos. Y pues sí estamos inconformes, estamos más a gusto con los demás municipios porque somos los que nos ha venido a apoyar de todos lados. Y nuestro presidente no se ha visto nada. Él más que nada no le ha importado a nuestros pueblos, nuestros ciudadanos, lo que nosotros, pues los cerros producen, o sea, agua, y tenemos que cuidarla. Pero sí estamos inconformes por eso. Yo creo que cualquier persona que ha venido para acá ha visto que los ciudadanos de aquí, los más cercanos, hemos tenido un chingo de apoyo para todo, o sea, para esto del fuego que se armó, y hemos tenido más, pues, ya ves, como ustedes, su municipio nos han apoyado, y pues de este lado, más que nada, nuestro presidente ni siquiera nos ha comprado ningún rastrillo, ni ningún machete, ni nada. O sea, nos ha dejado morir solos. Perdón, ¿qué municipio pertenece? Nosotros pertenecemos al municipio de Tlautepec Hidalgo, somos de Manzanas. Ah, ok. Bueno, pues la parte más afectada de estos lados. Y somos los más afectados. Uh-huh. Más o menos me podrían decir, ¿cuántos pueblitos son los que están afectados de este incendio?
Pues aquí es chichicastla, roble, manzanas, cieneguillita, potrero, el moste, los fresnos. Entonces, esos son los donde llevan su... O sea, es que ellos salen afectados porque si llega a cruzar la lumbre para allá, pues afecta todo lo que es lo que es el moste, la mesa, cieneguilla. Y creo que es parte también de por allá del Sabos, dice que llevan agua de por acá, de este lado también. No, creo que nomás la mesa para aquí. Uh-huh. No, se nos afectaría sí, por el lado. La verdad, pues sí le hemos visto mal, feo, porque no ha habido apoyo del municipio de nosotros, la verdad, ¿no? No, o sea, ahorita viene, pero ya al último, ya que se acaba de controlar, y ahorita van a decir, no, pues ya fuimos. Y es que la verdad, nosotros estamos inconformes porque por ahí hay unas personas que, la verdad se andan levantando el cuello que ellos son los que se están moviendo, que les están dando comida a toda la gente que está bajando del cerro. Y la verdad, no, los que se han estado moviendo para allá nosotros son personal que por su cuenta están voluntariamente. Y pues otros son los que ahí están ahora sí que subiendo videos donde según ellos están respondiendo bien y no. Uh-huh. La verdad, no, yo ahora sí que nos critican a lo mejor porque nosotros, como ahorita nos pararon ahí abajo y nos dijeron, no, tienen que ir hasta Chichicastla para que se registren. Le dijimos, la verdad, nosotros no recibimos órdenes de nadie. Nosotros vamos a defender lo que nos pertenece. Y ya si quieren irse, nos dijo Ramiro. Le dije, no, la verdad, nosotros, aunque están inconformes, vamos a subir por de este lado. Y vamos a avanzar, sí, porque si no... Nosotros conocemos la zona, ellos sí, lo conocen. Y es que, la verdad, no, ¿cómo te dijera? Las brechas que se hicieron, la gente ya trabajó. Trabajó mucho, entonces de nada sirve que sigamos órdenes de alguien que no conoce ni el cerro. Y entonces nuestro trabajo está perdido. No, pues sí. Uh-huh. Bueno, pues no. Pues muchas gracias por el sentir que ustedes hacen y pues esperemos que este llamado sea escuchado a quien corresponda. Sí. Pues gracias. Gracias, órale. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Romero, soy de la comunidad del Roble. ¿Qué nos puede decir de esta situación que nos está perjudicando lo del incendio? Pues como se van a dar cuenta en el documental que hoy, bueno, el video que hoy se filmó, van a darse cuenta de los daños que sufrieron nuestros bosques, o que más bien dicho están sufriendo, porque como se van a dar cuenta, el incendio todavía no se ha controlado. Vamos por el sexto día y pues nos han prometido que iban a mandar helicópteros para combatir el fuego y pues hasta el día de hoy no ha llegado nadie. Hoy, por ahí igual en el video van a ver que fue el primer día que vimos a los soldados. Prácticamente el trabajo lo hemos hecho los ciudadanos de todas las comunidades, a quien se les agradece porque hemos tenido gran apoyo de todas las comunidades vecinas y creo que hemos tenido más apoyo de otros municipios que de nuestro propio municipio. De hecho, ayer el presidente municipal se presentó, pero pues no nos apoyó. Bueno, no nos fue a ver a donde anduvimos trabajando. Hoy solo se estuvo monitoreando y porque, pues gracias a Dios, anoche hubo un poco de llovizna y pues se pudo controlar un poquito, pero en sí, pues como se van a dar cuenta, la parte de arriba ya brincó el fuego, que sí hay peligro humano. Hacerle saber al señor gobernador, como emitió un comunicado por ahí, que no había peligro humano y pues hacerle saber que todos como vecinos de estas comunidades, pues somos unos seres humanos y que sí hemos estado arriesgando nuestra vida porque hemos andado haciendo prácticamente el trabajo. Y pues sí, pedirle por ahí que sí nos brinde el apoyo porque hemos tenido muchas pérdidas materiales, bueno, en lo que es la flora, la fauna, y pues gracias a Dios hasta el día de hoy no hemos tenido pérdidas humanas debido a esto, pero sí, pues que nos presten más atención, ¿no? Porque yo creo que es triste y lamentable que nuestro estado, vamos por el sexto día, hoy fue el sexto día de los incendios y que no tengan para un helicóptero que pues nos ayudara un poco para
combatir el fuego, porque pues es muy, hemos visto que en otros estados, no sé si sea política, no sé lo que estén haciendo, pero creo que no se vale, que no se vale que jueguen con nosotros, con nuestra pues ecología, porque pues prácticamente se está dañando. Por ahí le digo, les vuelvo a repetir, nos emitió un comunicado donde dice que no hay riesgo humano. Por ahí van a ver las imágenes, que las casas están alrededor. Y y pues lo puedo decir, no tengo miedo a represalias ni nada. No hemos tenido ninguna respuesta de parte de gobierno estatal. Entonces, pues sí, hacerles saber que la gente ya estamos cansados de lo mismo, que ya queremos realmente que las cosas cambien, que nos vengan, pues así como ahorita que están las campañas, que vengan en bola, que nos ayuden, porque pues no podemos nosotros solos, nosotros no nos pagan nada, nosotros no recibimos ningún beneficio. Ahorita las comunidades, prácticamente lo hablo por mi comunidad, ha habido mucha gente que está en Estados Unidos, nos han apoyado con comida, con la gasolina para movernos, porque pues es muy triste que no, ni en eso tengamos un apoyo. Entonces sí, reiterarles que pues que nos presten atención, así como cuando vienen a la política, que vienen en bola, y pues que se vinieran igual todos en bola, que vean, y no nada más que anden con su helicóptero allá arriba monitoreando, ¿no? Que vengan y que bajen y que vean el trabajo que estamos haciendo, porque realmente es muy pesado, es muy riesgoso, y pues yo creo que hasta el día de hoy la mayoría, yo creo que ya se nos miran la cara, el cansancio, y pues queremos que haya más apoyo. Sería. Muchas gracias. A ustedes, y gracias por venir a aquí a darse cuenta realmente cómo está lo que estamos viviendo, y que es algo verídico, no estamos mintiendo, no tenemos por qué hacerlo. Por ahí en las entrevistas que ustedes hicieron, no tomamos personas que las hayamos preparado, es su sentir de la gente y de que ya estamos cansados. Gracias. Thank you.